a nuestro programa de hoy Revista Universitaria, en el que le mostraremos diferentes actividades que se han celebrado a lo largo de este mes en el campus de Elche. Comenzamos, si les parece, con las jornadas internacionales de periodismo, que se han iniciado esta misma semana y que se han centrado en la comunicación corporativa. En el aula magna del edificio de Altavi se han celebrado estas novenas jornadas en las que han asistido expertos que han explicado a los estudiantes las claves de este sector, que constituyen estos momentos una importante salida laboral para los recién licenciados en periodismo, debido a lo difícil que resulta abrirse un hueco en los medios de comunicación tradicionales. Las novenas Jornadas Internacionales de Periodismo de la UMH tienen este año como temática principal la comunicación corporativa. Las ponencias han abordado el papel de la Asociación de Directivos de la Comunicación, DIRCOM, en la comunicación corporativa. Para trabajar en este sector es necesario dominar no solo la palabra, sino también las herramientas tecnológicas disponibles y conocer los diferentes aspectos del mismo para ser autónomos. Sin duda, ...es en estos una alternativa... ...a los medios de comunicación tradicionales... ...ya que permite trabajar en este sector... ...de una forma diferente... ...según ha señalado la directora de las jornadas... ...Alicia Adelara. Este año las hemos querido dedicar... ...a la comunicación corporativa... ...en sus diferentes ámbitos... ...porque consideramos que es un... ...un área en la que ahora mismo pues... ...hay mucho trabajo... ...de hecho ahora mismo está hablando... Eh, ...la presidenta de DIRCOM en la Comunidad Valenciana... Y era una de las cosas que estaba diciendo, le estaba diciendo al foro que el 80% de los, que, de los alumnos que están allí y de los asistentes acabarán siendo DIRCOM y les estaba exponiendo las ventajas de, de, de dedicarse al mundo de la comunicación corporativa, siendo habiendo estudiado periodismo, comunicación audiovisual. Entonces, pues en ese sentido me parece que, que ha sido un acierto. Se podría decir que, como comentas, es una salida laboral, ¿no? Una alternativa a los medios tradicionales. Me parece que ahora mismo es la salida laboral, porque como están los medios de comunicación tradicionales, pues es, es difícil eh, hacerse un hueco. Sí que es verdad que yo creo que hay otra otra vía que sería la de innovar y, cre y crear algo, pero desde luego el mundo de la comunicación corporativa mmm, es una salida muy muy factible para todos los estudiantes que ahora acaban la carrera. Y las empresas eh, que se dedican a la comunicación corporativa, ¿cuál es la diferencia fundamental con los medios tradicionales para todos aquellos que les interese y quieran dedicarse a ella? ¿Tienen que tener algún conocimiento específico diferente? Hombre, yo creo que, como estaba diciendo la presidenta de DIR con la Comunidad Valenciana, es fundamental ser bastante tener un conocimiento muy amplio de diferentes ramas. No se, no se trata solo de saber escribir o redactar bien. Como estaba diciendo ella, si tienes la oportunidad de hacer un curso de fotografía Aldo, si tienes la oportunidad de hacer uno de maquetación Aldo, cuanto más autónomo seas, pues mucho mejor. Y, pues por ejemplo, o, o cursos de, de oratoria, como, como estaba explicando, eh, siempre va a ser mucho mejor. Hablar a la foro de pie o tener ese tipo de experiencia siempre va a venir muy bien. Y, y, por ejemplo, venir a este tipo de jornadas, ¿no? Para poder estar un poco en contacto con esos profesionales, que, que realmente son muy cercanos. Pilar estaba hablando a la foro y les estaba diciendo, les estaba hablando desde su propia experiencia. Yo hace poco estaba ahí, porque para estar aquí, primero he tenido que estar mucho ahí. ¿no? ¿Es necesario que la gente que quiera dedicarse a la comunicación corporativa tenga una amplia experiencia o haya trabajado en medios de comunicación o alguien recién salido de la carrera pueda trabajar en comunicación corporativa? Yo creo que... Mm, recién sal sí como poder trabajar sí ahora en un puesto mm, de técnico no primero hay que pasar por los diferentes niveles pero eso en todo no es solo en la comunicación corporativa eh, si de pronto te, te encuentras que eres director de algo y, y no has estado en los escalones inferiores pues te va a costar mucho más oye que puede ser que, que tengas suerte y que lo hagas bien y que y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo pero yo creo que eso como en todas las áreas y luego por ejemplo Quería aprovechar para, para hacer un poco de repaso por las, por las temáticas que vamos a abordar. Por ejemplo, la mesa que viene ahora, después del descanso, que es otra parte que creo que también es muy interesante de la comunicación corporativa, que es la, la hemos titulado La visibilidad del tercer sector, y es toda la parte de la comunicación de las ONGs, que creo que también es un mundo muy interesante. Por ejemplo, van a venir dos, do, dos, dos eh, periodistas que además han tenido contacto con la UMH una que es la representante de, de, de la asociación de ELA, aquí en Elche, y luego Maribel Hernández, que es de Amnistía Internacional. Son Lorena Scandal y Maribel Hernández. Entonces, este, este sector me parece también muy interesante porque es hacer comunicación, pero con una serie de obstáculos y de hándicaps, y a la vez también con, teniendo una sensibilidad muy especial hacia los colectivos a los que está representando. Entonces, el mundo de la comunicación corporativa es... Muy amplio. Por ejemplo, las mesas que tenemos mañana eh, van a abordar más la temática deportiva, que sabemos lo importante que es la comunicación en, en el fútbol, el baloncesto. Yo creo que en el, en el ámbito que hemos dedicado las jornadas en el mundo de la comunicación corporativa en este año, yo creo que es un acierto. Los estudiantes que han asistido destacan que estarían dispuestos a trabajar en este sector, ya que explican que ofrecen mayores posibilidades laborales. Pues nos han explicado lo que es el DIRCOM, y bueno, lo que me ha resultado curioso es que nos digan que, que si queremos que nos hagan un contrato, que nos dejemos una asignatura para tener experiencia eso ha sido bastante lo más remarcable yo creo que el periodista puede hacer lo que quiera vamos tenemos ese poder y yo creo que salimos bastante preparados pero no sé para la, para la comunicación corporativa es no sé hay que tener mucha mucha voluntad y que te guste el tema porque es una cosa difícil no es lo mismo que relatar una noticia es diferente lo hay que dirigir hay que dirigir y saber cómo va todo. En esta edición han participado expertos internacionales como la presidenta de DIRCOM de la Comunidad Valenciana, el director de comunicación de la Federación Española de Baloncesto o un catedrático de periodismo especializado de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos de las jornadas, las primeras que se han llevado a cabo sobre la trata de seres humanos en la Universidad Miguel Hernández. Sus responsables nos han contado que visualizar este crimen, que es el segundo más rentable para las mafias, detrás de las armas y seguido por las drogas, es muy importante para que la sociedad sepa responder. Rehace la demanda de este tipo de sexo y con ello evitar más víctimas, que son principalmente mujeres y niñas que son obligadas a la prostitución. Pues a continuación vamos a hablar con Elena Maleno, que es experta en la trata de mujeres, en la explotación sexual, y nos va a comentar un poquito pues esta problemática, como decimos, que afecta a mujeres, tanto en nuestro país como fuera. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, coméntanos un poquito. Estas jornadas que impulsa la Universidad Miguel Hernández tienen como objetivo concienciar a los estudiantes y a la población en general sobre este problema que afecta a las mujeres. Coméntanos un poquito eh, en qué punto nos encontramos. Bueno, hay que entender que la trata de seres humanos es un crimen, pero la trata de seres humanos es también una violación de derechos fundamentales muy grave y que sobre todo afecta a mujeres y que lo podemos entender también como violencia de género. Y también tenemos que entenderla en un contexto de oferta y demanda. Quiere decir que hay una demanda de, de ese mercado sexual, de ese mercado que está en crecimiento transnacional. Recordemos que la media de consumo sexual de Europa, de la Unión Europea, es de un 15% y en el Estado español estamos en un 39%. Y, y en ese contexto de oferta y demanda de desigualdad de países muy pobres, de mujeres que vienen de situaciones de violencia muy graves, tenemos que entender la trata. Y por lo tanto, es verdad que el Estado español ha hecho avances importantes con protocolos y, y, con la, y, y tipificando el delito de trata que no estaba tipificado, que se tipificó en 2010, pero también es verdad que que las condenas son insuficientes, que los tratantes a los dos días están en la calle, que nuestro sistema de protección de testigos es un sistema muy muy débil y que las mujeres y que la, la, prote, la persecución del delito siempre se basa en la declaración de las víctimas víctimas que están muy destrozadas y víctimas a las que no le puede pesar eh, que muchas veces se te caen en, en, en los juicios penales. Entonces hay que avanzar en la protección de las víctimas, hay que avanzar en que se reintegren, en que se recuperen, en que verdaderamente entren de nuevo en la sociedad y también hay que avanzar en la persecución del delito. Normalmente las víctimas suelen ser mujeres que vienen de países de fuera buscando un empleo o no, o también de gente de aquí que, pues en fin, se ve engañada de alguna forma para esos delitos que se cometen. Bueno, la, la trata, hay una trata que es transnacional, que, que pasa fronteras, eh, tenemos trata que viene de la, Europa, eh, de la Europa del Este, que tendríamos que entenderla de algunos países como la trata de Rumanía, de las mujeres que vienen de Rumanía y las niñas que vienen de Rumanía, hay que entenderlo como una trata interna, porque hay libertad de circulación. Eh, hay una trata que nos viene también de transoceánica, que nos, que nos viene de países latinoamericanos, hay mujeres que nos están viniendo también de Asia... Eh, es un sistema muy perverso porque es el propio mercado el que demanda y son los propios tra tratantes que aprovechan ese mercado para traernos eh, eh, pues mujeres que ellos consideran mercancía. Entonces tenemos eh, perfiles muy diferentes, eh, pero todos eh, hay redes muy grandes como las redes nigerianas, hay redes pequeñas eh, de familiares como la mayoría de redes que vienen de, de Rumanía o que pueden venir de países como Paraguay, pero todos eh, coinciden en una cosa y es en en, en cómo se destruye, cómo se controla a las víctimas, cómo se las capta, cómo se las traslada, cómo se las explota al final, que eso es lo que tenemos que ver para que si existe trata y cómo estas mujeres pues muchas veces sufren una violencia, violencia psicológica, física, eh, en, algunas veces se controla por medio de rituales de, de vudú, de magia negra que ellas bueno pues entienden que es una forma de control, cómo se amenaza a las familias en los países de origen, es decir muchas veces les decimos es que las mujeres no denuncian, pero mí ustedes que vienen de países donde no hay un sistema de protección y vienen de países donde no podemos protegerlas eh, donde no podemos proteger a sus familias muchas veces dejan hijos en estos países y entonces bueno pues es muy complicado que esta mujer tome una decisión por sí sola que esta mujer sea libre de, de esta explotación estamos hablando de mafias organizadas que bueno, que realizan este trabajo como si fuese pues como tráfico de drogas prácticamente ¿no? que son grandes grupos y que están muy bien asentados. Bueno, date cuenta que hay los tres negocios criminales más importantes del mundo son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y, y la trata de seres humanos. Y la trata de seres humanos, y hay muchas cifras que lo sitúa como el segundo negocio más lucrativo después del, del tráfico de armas. ¿Por qué? Porque las condenas eh, salen mucho más barato eh, tratar con, con personas que traficar con drogas. Entonces esto lo aprovechan las redes. Las redes optimizan sus beneficios, pero la las redes no funcionan sin una responsabilidad en la sociedad, que es lo que tenemos que decir. O sea, eh, si la red no tiene un beneficio... Eh, no te va a traer una mujer si, el te, si la red te está trayendo una mujer es porque obtiene un beneficio y luego también la responsabilidad ...te cuenta que las redes no operan solas hay, hay, hay muchos elementos dentro de los, de los tratantes entonces pues te puedes encontrar al prestamista que deja el dinero en el país de origen a la persona que hace la captación a la persona que hace el traslado pero es que en los países de, de destino y de origen hay mucho funcionariado dentro de esas redes es decir que esas redes pagan a funcionariado y el es otro de los elementos, ya sea en los consulados para obtener visados y poder mover niñas que, eh, menores de edad como mayores de edad como pasa en el caso de, de chavalas colombianas que están llegando de chavalas de Paraguay eh, y también pues date cuenta que cuando se han desmantelado grandes redes de trata en el Estado español como en la operación Carioca había funcionariado del Estado español que estaba implicado en estas redes de trata. Entonces, sí que hay una responsabilidad social importante y por eso son importantes jornadas como esta porque eh, visibilizar lo que está pasando nos ayuda a prevenir y a que esto no siga sucediendo. ¿La solución pasa por aumentar las penas, endurecerlas o una labor conjunta de las fuerzas de seguridad? ¿Cuál sería la forma más eficaz para combatirla? La solución pasa por mejorar nuestros protocolos de actuación. Eh, hicimos un, un protocolo contra la trata de seres humanos, sobre todo porque, porque la Unión Europea nos dijo que si no, iba a sancionarnos. Lo hicimos, lo hicimos muy rápido y el protocolo tiene una serie de deficiencias que, pues, por ejemplo, en otros estados de, de, de la Unión Europea, eh, las organizaciones sociales participan en la Identificación. En el Estado español es solo la policía, eh, las organizaciones pueden ayudar a la detección, pero no a la identificación. Luego no tenemos recursos específicos desde el Estado español, es decir, todos los recursos de acogida y de protección proceden de las organizaciones sociales con las limitaciones que eso tiene. Eh, el periodo de restablecimiento y reflexión que se le da a una víctima es de, es de 30 días, cuando en otros Estados, como en Noruega, la policía noruega nos decía, la propia policía, que su periodo de restablecimiento y reflexión era muy corto y le preguntamos. Preguntábamos cuánto es y nos decía seis meses. Las mujeres no se pueden recuperar en seis meses y aquí estamos hablando de 30 días. Hay que, hay que ir hacia una policía más judicial, hay que ir hacia equipos multidisciplinares, eh, hay que avanzar en ese sentido, sobre todo porque creo que hemos puesto mucho el enfoque policial y nos hemos olvidado bastante en el restablecimiento de las víctimas. Es decir, una víctima que no denuncia sigue teniendo derecho, una mujer que no denuncia sigue teniendo derecho a restablecer su vida, a recomponerse, aunque no denuncia denuncie y esto no lo estamos llevando a cabo pues eh, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que estas jornadas sirvan por lo menos para concienciar a los ponentes a los estudiantes en este caso y a la gente que ha acudido y para dar visibilidad a este problema como decimos que pues que está oculto y que tiene que, que merece la atención de las eh, del estado de los países y bueno con esa colaboración para que se pueda solucionar muchas gracias a vosotros es por ello que los organizadores de estas jornadas que son las primeras que se llevan a cabo en el campus de Elche han anunciado que esperan continuar con ellas para visualizar este grave problema con el fin de impulsar a la sociedad para acabar con este tipo de demanda sexual. Pues bueno, pretende ser un arranque de un ciclo de jornadas que pretendemos hacer anualmente desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, en colaboración con la Unidad de Igualdad, sobre una especial violencia de género que es precisamente la explotación sexual. Se considera que es violencia de género, puesto que la inmensa mayoría de las personas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres. Creemos que aquí en la zona del Levante Español hay una incidencia especial de este tipo de delito, de este tipo de problema. Entonces, pretendemos desde el ámbito académico sensibilizar a las personas y para eso hemos traído los ponentes eh, muy multidisciplinar que tienen que ver con este tema para hablar sobre, sobre, esta, sobre este problema, sobre este delito. Es la primera vez que se realiza este tipo de jornadas o ya se ha realizado antes aquí en la universidad. Estas son las primeras y lo que pretendemos desde la organización es que, pues bueno, seguir trabajando en el tema, que todos los años haya un tipo de jornadas que se hable de, de esta temática e incluso, pues arrancar ya en trabajar e investigar sobre, sobre esta situación y difundirlo a, a toda la sociedad. Así, este año, digamos que nos estrenamos en este tema. La jornada sobre violencia de género se ha llevado a cabo en el edificio de la NAU de la UMH bajo el lema El tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones. Y por lo visto el programa de hoy está lleno de jornadas. Continuamos con más de ellas, esta vez organizadas en la UMH. Nos vamos ahora a conocer lo que se han desarrollado para informar a los estudiantes de ingeniería industrial cuál es la situación del sector y las claves para conseguir un buen empleo. El presidente del Consejo Nacional de Ingenierías Técnicas Industriales participó como ponente en esta jornada y aseguró que esta es la segunda profesión más demandada, aunque reconoció que en España no acaba de despegar la industria, por lo que es necesario salir fuera a trabajar, pero siempre con un plan de retorno. Hoy estamos en las jornadas de empleo de ingeniería y para ello tenemos con nosotros a José Antonio Galdón, que es el presidente del Consejo General de Ingeniería Técnica de España. Y vamos a hablar con él para que nos cuente en qué ha consistido estas jornadas. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días. Bueno, coméntanos. Estas jornadas van dirigidas a estudiantes de ingeniería de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cuál es el objetivo principal de las jornadas? El objetivo principal es transmitirles eh, optimismo, ¿no? Optimismo y, y, sobre todo, el potencial, ¿no? Que sepan ver el potencial que tienen, todas las posibilidades que tienen de, de, de empleo. Y las posibilidades, eh, y además de ello, pues trasladarle ese compromiso que ellos tienen que asumir pues, con, la, con la propia sociedad. ¿no? Ellos tienen que ser eh, de alguna forma responsables. Ellos han adquirido una formación o están adquiriendo una formación, y la mejor forma de servir a la sociedad es aplicando esa formación. ¿Cómo se aplica esa formación? A través del trabajo. Aquí les estamos trasladando un poco cuáles son todas las fórmulas que tienen para conseguir ese empleo. Que, si bien eh, en España somos la segunda profesión más demandada, ¿no? aún así tenemos desempleo, porque no logra despegar la industria, ¿no? que entendemos que es la base principal de, de, o que lo que podría ser la base principal de nuestra economía, pues también le estamos ofreciendo las posibilidades de que puedan salir fuera a trabajar, donde hay muchas oportunidades profesionales, y todo ello llevando asociado un plan de retorno. ¿no? Ahora mismo. Si desgraciadamente de los ingenieros, pues tenemos que salir fuera. Vamos a hacer un plan de retorno para que conforme vayan surgiendo nuevas oportunidades profesionales eh, en España, pues puedan retornar esos ingenieros, pues con mayor capacidad, con mejor formación y con, eh, y con eh, eh, más autonomía, ¿no? en este caso profesional. Entiendo, José Antonio, por tus palabras, que no sé si en España hay el suficiente trabajo para todos los ingenieros, por eso la necesidad de tener que salir fuera para trabajar. Sí, sí, no, por supuesto. Ahora mismo tenemos un desempleo cercano al 14-15%, que por supuesto es muy inferior a lo que es la, la media eh, nacional no de, de, toda la, de todas las profesiones, y sí que es necesario salir. Y yo creo que no es que solo sea necesario, sino que además yo creo que es enriquecedor no para cualquier joven hoy en día, pues el salir fuera le va a, a trasladar una serie de de vivencia, ¿no? que, que van a ser muy importantes luego a lo largo de, de su vida, van a salir fuera, van a practicar un idioma, van a conocer otra cultura, van a conocer eh, eh, otras posibilidades y otra forma de trabajar, que es lo que intentaremos. Lo que intentaremos es que en España se generen posibilidades para que puedan volver, ¿no? que yo creo que es donde tenemos que luchar también los que estamos aquí para que, para que recuperemos ese tejido industrial, para que recuperemos ese dinamismo y para que, para que de alguna forma eh, empecemos la recuperación económica ¿no? que, que, que haga eso posible. ¿Y cuáles son los requisitos que piden las empresas a los eh, licenciados en ingeniería? ¿Cuáles son las características? Imagino, por supuesto, que idiomas, pero ¿cuáles son las principales demandas de las empresas? Bueno, Las principales demandas, sobre todo la formación de ingeniero, es lo que te están pidiendo. Ahí luego hay muchísima formación especializada ¿no? en función de, de, del, del puesto de trabajo a cubrir como, 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 como ingeniero. Nosotros tenemos un punto de contacto en Alemania, en Stuttgart, ¿no? un punto de información donde cualquier estudiante que ya se le ha trasladado, cualquier ingeniero técnico, cualquier ingeniero, puede ir a preguntar ¿no? y a... Y a y a comprobar qué es lo que necesita ¿no? para, para poder encontrar empleo allí, para presentar su currículum, todo también asociado al plan de movilidad eh, internacional que tenemos. Y sí que es importantísimo, sobre todo el idioma, el inglés es imprescindible para moverse en cualquier parte de, 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 de la geografía mundial. ¿No? y en alemania pues además también eh, las dos veces que, que yo he estado allí sí que se nos ha dicho que la mayoría de las empresas quieren los ingenieros no para que vayan y, y, y no se integren ¿no? sino que como quiere que se integren pues también le están exigiendo que aprendan eh, eh, alemán ¿no? entonces pues tendrán también un plazo de adaptación hay algunas empresas que se lo exigen desde el principio y otras pues que le darán un plazo para que lo pueda eh, aprender allí por ejemplo. Quiero hablar también, José Antonio, de la importancia de hacer prácticas, no sé si en la universidad o en empresas desde, desde el propio observatorio que se ofertan. ¿Crees que es importante salir de la universidad con una preparación que hayas ya estado en empresas, que te hayan dado ese bagaje? Yo eh, sinceramente creo que sí, sinceramente creo que, que además que tiene que ser servir de, de nexo de unión, ¿no? Entre lo que es la propia universidad y el trabajo, pues puede haber un paso previo de práctica en empresas donde... donde se adquieren una competencia y una formación propia de lo que es el trabajo en sí, ¿no? que es lo que muchas veces, claro, en la universidad nos enseña a trabajar como tal. Se, en la universidad se transmiten unos conocimientos, se transmiten una, unas competencias, pero luego lo que hace falta es saber cómo se pueden llevar a cabo, cómo se pueden desarrollar esas competencias o esos conocimientos que, que ha adquirido. Por lo tanto, todo lo que sea el trabajo en práctica en empresas, tanto aquí como fuera, creo que es importantísimo para cualquier profesional como paso previo al ejercicio de la, de la profesión. ¿Cuáles son las demandas eh, o las preguntas que os han hecho los estudiantes, en este caso en tu intervención? Sí, bueno, hay, hay muchísimas, sobre todo pues también lo, eh, lo concerniente, ¿no? A, a, a las titulaciones, ¿no? A, a, a las titulaciones antiguas, a las titulaciones nuevas. A, cuál es el tipo de formación que tienen que adquirir o que es más demandada ¿no? y para ello lo que les he hecho ha sido pues trasladarle eh, eh, a las ofertas de empleo que ya tenemos funcionando a través de la acreditación eh, de PC Ingenieros, ¿no? que es un sistema de certificación de personas, que es lo que el modelo que se está, que está surgiendo en todos los países del mundo y que ahí dentro de las ofertas de empleo ahí vienen, les he dicho que entren, que miren las ofertas de empleo que hay para que vean los perfiles que se están demandando y lo que sí que se han llevado una sorpresa muy importante es que los perfiles más demandados son los juniors, ¿no? de la gente joven, los profesionales con poca experiencia profesional ¿no? eh, y por lo tanto creo que esa es la parte optimista ¿no? sí que es cierto y también eh, eh, han preguntado muchísimo pues, sobre sobre eh, ...la competitividad de los profesionales, ¿no?... ...que, que se va a generar... Eh, ...se les ha trasladado que tienen que tener... ...su propia marca personal, que tienen que ir haciendo su... Eh, ...sumando competencias a lo largo de su vida profesional... ...que tienen que ir haciendo un desarrollo... Tienen que marcarse unos objetivos para que vayan creciendo en la, eh, en la, a nivel profesional, porque eso al final va a generar riqueza en nuestro país. O sea, que si los profesionales somos más competitivos, el país será más competitivo. ¿no? Y tienen que empezar desde, desde nosotros mismos. No vale con, con tener un trabajo y estabilizarse a lo largo de la vida, sino que tienen que crecer profesionalmente. Y eso es lo que se les ofrece a través del sistema de acreditación de peces ingeniero, un sistema de certificación que está funcionando en el resto de países y que se trata ya más bien no de un título académico, por supuesto, de un título profesional, donde cualquier ingeniero va sumando a las competencias que se adquieren en la universidad, todas las competencias que se adquieren a lo largo de su vida profesional, de su trayectoria profesional. Muy bien, José Antonio, pues eh, muchísimas gracias por tu atención y bueno, esperemos que sigas eh, ahora con, con los estudiantes y que resuelvas esas inquietudes ¿no? que tienen a la hora de enfrentarse a, al mercado laboral. Nada, yo espero y, y deseo que, y, y de hecho así confío. ¿no? Yo sé que los ingenieros, no, los jóvenes ingenieros son los que van a, a sacar a este país de la crisis y por eso les pido que, que asuman su responsabilidad para, para con la sociedad y que pongan en ello toda la mejor de las cualidades que tenemos los ingenieros, que es el ingenio. Yo creo que ahora mismo es una época donde hace muchísima falta el ingenio y la ilusión, que es lo que intentamos transmitirle también hoy aquí con esta jornada. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Escuela Politécnica Superior de la Universidad Miguel Hernández y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante organizaron esta jornada denominada Ingenius. En este evento, además, se habló sobre la marca personal y las nuevas oportunidades para la ingeniería, como la impresión 3D y la corporativa de crédito como modelo de banca sostenible, así como de las prácticas en empresas. Los estudiantes, sobre todo de los cursos superiores, aplaudieron esta iniciativa por informarles sobre lo que se encontrarán una vez salgan de la universidad. Mucho quería explicar a la gente cómo, cómo está, en qué situación está la ingeniería. ...en qué situación estamos los ingenieros... ...las nuevas titulaciones, los graduados... ...y... ...muy interesante sobre todo la parte de José Antonio... ...es una persona que habla... ...muy bien... ...habla corto, habla al pie... ...y te hacía directa, si... ...si algo es así no se anda con rodeas... Y ...muy interesante. ¿Y ¿Cuáles son las inquietudes que tienen los estudiantes... ...los ingenieros a la hora de enfrentaros... ...al difícil mercado laboral que tenemos en España hoy día? Sobre todo... ...el... Al salir fuera, al irte al extranjero, si tu título es válido o no es válido, si te lo van a reconocer o no te lo van a reconocer. La situación actual, España tiene un, un marco que es completamente diferente al resto. Hay dos tipos de ingenieros, está el ingeniero industrial y el ingeniero técnico industrial. A nivel europeo eso no existe y esa era la duda que nos quedaba. Somos graduados, no somos ingenieros técnicos, no somos industriales. No sabíamos en qué sitio estábamos. Ahora ya nos lo han dejado bastante claro sois conscientes de que pese a la cantidad de gente que no puede encontrar empleo, los ingenieros sois los que en menor tasa de paro tenéis. Esto imagino que será eh, algo para tener en cuenta, ¿no? La verdad es que sí. El caso es que, por, por lo menos en la comunidad valenciana, el tejido industrial es bastante escaso. Tienes que ir a zonas más industrializadas como Madrid, País Vasco, Cataluña. Pero si tienes ganas de moverte, si te mueves, si eres una persona inquieta, no te va a faltar trabajo. No puedes quedarte en casa esperando, porque no es una característica que se espere de un ingeniero. Un ingeniero tiene que dar el paso adelante y, y salir. Hay ganas. Yo tengo ganas, el año que viene me pondré a terminar el proyecto y, y a salir. Y con un poco de suerte salir al extranjero y, y como he dicho, Antonio pues, ver el mundo. Por último, y antes de despedirnos, le recordamos que a finales de este mes se llevó a cabo la senda del poeta. En el campus de Elche se presentó la 18 edición de este evento que tiene como objetivo mantener vivo el recuerdo del poeta Miguel Hernández. Este año participan más de 2.500 personas que recorrerán del 28 al 30 de marzo diferentes pueblos de la Vega Baja, vinculados al poeta, por supuesto por ello el recorrido siempre se inicia en orihuela ciudad natal de miguel hernández nosotros con esto pues no tenemos más que despedirnos y les vemos aquí en próximas ediciones de revista universitaria aquí en teletexto